A un año de que México alertara al mundo de la aparición del virus de la gripe A, hecho que le marcó en los medios como el origen de este mal, el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, sospecha que el germen llegó de Estados Unidos. En entrevista con EFE, el funcionario que estuvo al frente de la contingencia desatada en abril por el brote del entonces virus desconocido y que después fue identificado como el AH1N1 en 2009, reconoce que es muy difícil saber dónde surgió. Fueron por lo menos 15 días muy complicados, mientras no sabíamos cuál iba siendo la evolución, porque estaban aumentando el número de casos, la demanda de servicio estaba aumentando, tuvimos que desplazar caravanas para la salud a muchos lados para contener la demanda de consultas, hacer las pruebas, poder tener lo más rápido posible una idea de a qué estábamos enfrentando y cuál era la gravedad. Y lo que sí podemos estar seguros es que el caso cero no fue Edgar de la Gloria, porque hubo casos antes y sospechamos por el descubrimiento este que se dio en los Estados Unidos, que vinieron de Estados Unidos, que fue a través o de paisanos o de algunos turistas que trajeron el virus, que allá empezó a haber casos aislados, que no hicieron mucho caso y que aquí cuando empezó a presentarse de una manera importante por la aglomeración de gente que hay en el Distrito Federal, bueno, pues, entonces se hizo muy evidente. Ha habido muchos escritos en donde han demostrado que en Estados Unidos había habido brotes limitados de virus de origen porcino. Paralelamente, en México se conocían otros casos de influenza atípica porque se presentaron en marzo y abril, cuando había pasado el periodo de la gripe estacional que ocurre de diciembre a febrero. Al mediodía del 23 de abril de 2009, un laboratorio canadiense informó a México que se trataba de un virus desconocido de origen animal, una parte porcina, con potencial pandémico y que era el mismo que se había identificado en los niños de California. Por la tarde, en una reunión con el presidente Felipe Calderón y después con el gabinete ampliado, se tomó la decisión de alertar a los mexicanos de la presencia de este nuevo virus y de las medidas de distanciamiento social que debían adoptarse. Así, se cancelaron las clases en la capital y su vecino Estado de México, que juntos suman más de 20 millones de habitantes, medida que se fue extendiendo al resto de los estados. Países que incluso pensaron que no íbamos a resistir y que iba a ser una anarquía y un desastre en México. Y la verdad que fue al revés. La respuesta fue espléndida. Pudimos enseñar al mundo para que ellos se prepararan.